Deporte Total. Comenzamos. Comenzamos esta vez hablando de una nueva nominación. Esta vez para mejor jugador, para el Balón de Oro 2018. 30 nombres hay en esta lista. En la lista figuran solo dos jugadores que ya han ganado el premio. El argentino Leo Messi en 2009, 2010, 2011, 2012 y 2015. Y el portugués Cristiano Ronaldo en 2008, 2013, 2014, 2016 y 2017. Ellos lo han levantado, como acabamos de ver en las últimas 10 ediciones, 10 años de solo Messi y solo Cristiano Ronaldo. Además, en la lista se han colado varios del Madrid. Y bueno, además de Modric, el Madrid ha colocado en la lista al brasileño Marcelo, los españoles Isco Alarcón y Sergio Ramos, los franceses Karim Benzema y Rafael Varane, el galés Gareth Bale y el belga Thibaut Courtois, recién llegado procedente del Chelsea. Le sigue Liverpool, subcampeón de Europa con 4 nombres, el senegalés Sadio Mané, los brasileños Firmino y Alisson Becker y el egipcio Mohamed Salah. 3 clubes siguen con 3 candidatos. El Atlético de Madrid, ganador de la Liga de Europa, con el meta esloveno Jan Oblak, el atacante francés Antoine Griezmann y el defensa uruguayo Diego Godín. El Barcelona, con Messi, el delantero uruguayo Luis Suárez y Rakitic. Y el PSG, que cuenta con el brasileño Neymar, 2 veces tercer lugar de este premio, el francés de 19 años Kylian Mbappé y el uruguayo Edison Cavani. 3 clubes ingleses suman 2 candidatos cada uno. El Chelsea con el francés N'Golo Kanté y el belga Eden Hazard. El Manchester City con el argentino Sergio Agüero y el belga Kevin De Bruyne. Y el Tottenham con el francés Hugo Lloris y el inglés Harry Kane. Deporte Total.